Amigos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Inicia este domingo Fútbol por Dentro, obviamente con el tema de selección nacional, que ha sido un tema importante, tal vez más relajados porque ya clasificamos, pero esto no quiere decir que ni nosotros ni el público vayan a estar contentos cada vez que la selección juega, solo porque el hecho de que estamos clasificados. Y creo que el viernes ya fue un ejemplo de eso y vamos a comentar mucho de lo que sucedió en San Pedro Sula y de la derrota de nuestra selección nacional. Don Eric Lones, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristian. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido después de su viaje, que lo mandamos a representar a nuestro programa allá en Francia, a correr por Fútbol por Dentro. Dice que anduvo como en 35, los 10K, mentira. No, fueron 16. ¿16K? Sí, sí. Excelente, Cristian. Yo voy a hacer mi presentación con una frase. Con los pies en San Pedro Sula, con la cabeza en el Estadio Nacional. Así jugó nuestra selección el partido pasado. Don Juan Carlos Arguedas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristian, compañeros y amigos televidentes. Pienso que una selección clasificada ya al Campeonato del Mundo, que juegue este tipo de partidos, que en 90 minutos no llegamos al arco rival ni hacemos un tiro, pienso que deja mucho que desear. Don Roy Anthony Meyer, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, Cristian. Yo creo que cuando usted tiene dos boxeadores con características parecidas y con necesidades también parecidas, el que va a resolver eso es los referees en las cartas. Yo creo que el viernes vimos un juego muy, muy equilibrado en cuanto a disposición y en cuanto a disposición táctica también. Stephanie, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristian, compañeros y amigos televidentes. A mí en lo personal no me gustó para nada el juego. Estoy de acuerdo con Juan Carlos. ¿Cómo es posible que en 90 minutos no lleguemos a marco? Así, si queremos ir a hacer algo más que participar, algo como ir a competir a un mundial, así no vamos a poder hacerlo. ¿Y cuál es su percepción, don Ramón Méndez? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristian. Me hubiera gustado haber estado equivocado, pero ya visualizaba este partido de la forma en que se dio. Pero es una lástima, porque uno espera a nivel del área estos juegos, como Honduras-Costa Rica o Costa Rica-Honduras, pues para vivirlos, para emocionarse. Y ayer, simple y sencillamente, fue, yo creo que un partido, si se le puede catalogar, como de amistoso. Stephanie, me parece que deberíamos multiplicar esos vasos y el cafecito en horas de la mañana, un día domingo. Así es, yo por supuesto ya desayuné con mi cafecito naranjo, que no me puede faltar. Café naranjo, auténtica calidad, cultivado y producido bajo los más altos estándares de calidad. Café naranjo, auténtica calidad. Voy a hacer la gestión para que les traigan tacitas a todos, porque hay que desayunar como se debe. Porque llega el olorcito a café y tan temprano un domingo no es justo. No es justo. Bueno, hablemos de lo del viernes. Un partido de eliminatoria, prácticamente sin remates a marco, con pocas amonestaciones, algo que comentó Eric desde el viernes aquí en Canal 7, con tan poca fricción en Honduras, contra Honduras, cuando normalmente lo primero que se siente en suelo catracho es eso, o sea, lo que dejó en el aire fue que no era un partido eliminatorio mundialista. Cristian, yo pensé que el partido va a ser, muy disputado. Tal vez no intenso y dinámico, pero sí muy disputado. Y también lo comentamos en los especialistas en el previo, junto con Mauricio Montero, que coincidíamos. Yo le decía que el partido iba a empezar ahí como sin mucho despliegue físico, por la cuestión de clima y porque el empate le servía a los dos. Pero se sobrepasó, digamos. A mí me parece que la actitud nuestra fue más pensando en el partido contra México el próximo martes. Pero a mí me dejó más que pensar Honduras, porque Costa Rica ya está clasificado y Honduras no se le vio pelear, Honduras no se le vio arremeter, Honduras no se es le vio yo nada. Yo creo que Honduras el que no podía tener nada. Cálculo era Honduras, pero nosotros no, nosotros ya estamos clasificados. No, o sea, teníamos podíamos nada ir a jugar, podíamos todo. Tratar de amargarle la fiesta a los catrachos, nosotros no teníamos problema, el problema de Honduras sí tenía que ser calculador, pero nosotros no. Cristian, yo pensaba de una forma parecida, porque en el fútbol los dos técnicos tienen que hacer sus números. Con un empate, a Honduras le servía. Claro. Estaba muy pasivo, un juego tranquilo, lo dijo Eric, no hubo amonestaciones, no hubo choque, no hubo golpe, no hubo fricción, no hubo disputa, y si eran en Jamaica, podían hacer los puntos necesarios para calificar al mundo. Pero yo pienso, Juan Carlos, que el empate para Honduras siendo Jamaica, es que el partido en Jamaica no va a ser fácil. Sí, pero es más accesible ganar en Jamaica el último partido que ganarle a Costa Rica. Lo que pasó fue, yo no lo ataco y usted no me ataca. O sea, no digo que fue hablado, simplemente que el juego los llevó a eso. Porque Honduras no fue un Eric, equipo... Eric y amigos, pero Honduras, o sea,
los juegos anteriores, Honduras, ¿cómo se para? ¿Cómo se para Costa Rica cuando es visita? O sea, ese es el juego. O sea, Costa Rica mentira, que va afuera y dice, bueno, vamos a ir y atacamos y tiramos 20 centros y tiramos al arco. No. Pero Honduras se para ahí. Ah, no, Roy, pero el equipo local como Honduras tenía que ir, tenía que ir a defender a Costa Rica. Y ellos Honduras nunca se ha visto tan pasivo, nunca en ningún partido se ha visto tan pasivo como se vio ayer. Román, usted le ha dado seguimiento al equipo de Honduras. Sí, claro, un equipo aguerrido, un equipo peleador, un equipo luchador, Roy. En Honduras es donde ha perdido. ¿Por qué? Porque tiene que ir a atacar. Entonces, pero él pensándolo jugando. Bien, no, pero él pensándolo bien, se arma, se queda parado y contragolpea con los aviones sí, que Roy, tiene. Pero solo Costa viendo, Rica no lo hace. Solo viendo la alineación espera. Que puso Costa Rica, también el técnico de Honduras, le deja mucho que desear. Eso es lo que uno quisiera, pero vamos a la realidad. O sea, yo les pregunto, ¿qué es lo que hace Costa Rica? ¿Qué ha hecho Costa Rica en los juegos anteriores? Ustedes están hablando como que si Costa Rica antes... iba y apretaba, nadie ha dicho eso. Yo no digo que apretaba. Costa Rica siempre se va a parar y estaba. Ah, bueno, eso es lo que pero hizo. Yo estoy hablando de Honduras, el equipo. Pero es que ayer Costa Rica, el viernes, perdón, yo sigo insistiendo con ayer. Costa Rica no tuvo ni que pararse porque Honduras nunca lo atacó. Ese es otro tema, ¿entiendes? Ya el obligado es Honduras, ustedes lo decían, pero también jugó con los números. A él le servía un empate. Yo estoy hablando de la parte de ya táctica y estratégica. Le sirve el empate, entonces van ahí esperando, como hacen siempre, un tiro libre, un contragolpe y lograr el gol que al final hicieron. Que acá se equivoca tanto Giancarlo como Johnny, porque los dos quiebran. Y, no salen, sí. Y sí, salen los dos a por la pelota y queda el espacio, o sea, una pelota bien filtrada. La pelota pasó por donde tenía que estar uno de los alguno dos. De los dos. Alguno de los dos. Pero Roy, yo coincido con usted, el juego de Honduras es más o menos así. Nosotros también así en la forma de pararnos, pero no en la disposición para ir al ataque. O sea, nosotros por lo general recuperamos la pelota e intentamos salir rápido con Bolaños, con Campbell o con los laterales. Eric, uno tiene que yo lo que digo es que usted puede decir lo que quiera, Roy, pero un partido eliminatorio donde... Claro. Donde no hay barridas, donde no se impone, sí, no, donde no hay nada, un encaramiento. No. No hubo encaramiento, o sea, que un jugador de Honduras se parara más allá y cargara. De la forma de jugar fue la intensidad. Ah, bueno, ese es otro tema. Pero eso ahí se vio sí desde antes de empezar el partido. ¿Cuándo ha visto usted que a Costa Rica no le chiflen el himno en Honduras? Sí. Lo aplaudieron cuando llegó al estadio. Sí, bueno, en el 2000, en Honduras no se acostumbra. Bueno, hasta donde yo recuerdo, en Honduras no chiflan mucho en el himno. Lo que sí es que hubo un trato, bueno, pues bueno, hacia la selección. Un trato diferente. Ahora, sí, un trato diferente. Yo lo que digo es que el partido, a mí me parece que estaban cómodos los dos con el 0-0. Sí. Entonces uno decía, si aquel no mete pata, yo tampoco. Eric, pero si me queda, Eric, la voy a hacer. Pero si me queda, la meto. Pero yo sigo insistiendo. Pero Honduras, claro, con su gente... No podía estar cómodo con un 0-0 si va para Jamaica. No, pero es que Ramón, es que... Ahí tenía que amarrar... Ramón, es que Honduras ha perdido clasificaciones en Honduras, sí. Entonces ellos también tienen fantasmas. Sí, Eric, pero por lo menos tenían que entrar un poco más agresivos y tratar de ser un poco más ofensivos, porque Honduras tampoco fue que inquietó mucho a la selección de Costa Rica. No, mucho no, perdón, Juan Carlos, nada. Bueno, el gol, no, y su único fue el gol. Pero usted ha dicho que Jamaica, que Panamá, que esos equipos son relativamente fáciles. Hoy dice que Honduras... Que va a ir a perder a Jamaica. Son fáciles de visita. O sea, lo que pasa es que... Digamos, jugando Jamaica en Honduras. Pero Jamaica en Jamaica no es tan fácil. El cálculo, ahí es la aclaración. Sí, usted puede decir eso, Ramón, pero el cálculo lógico es... Nosotros hemos perdido clasificaciones aquí en nuestro estadio, los hondureños. Vamos a tener precauciones. Tenemos que ir a jugar fuera donde nos ha resultado un poco más fácil. Y viene Costa Rica, que es un buen equipo y que está clasificado, no nos vamos a jugar el chance. Para mí eso fue lo que pensaron. Bueno, ya vamos a hablar un poco más de lo que sucedió el viernes, de lo que se viene el martes también y de esta consecuencia que ha quedado en el ambiente de la derrota en Honduras. Más que la derrota, de la forma en que se jugó, de esa percepción de que todo fue muy livianito, de que podíamos hacer algo más. Y la gente pues siente como cierta decepción. Habría que ver si viene México, le ganamos, si esa decepción se quita, se olvida, porque aquí todo se olvida fácilmente, que hay actitudes cambiantes que van y vienen con mucha facilidad. Stephanie, Fútbol por Dentro. Sí, es que la semana anterior, el domingo pasado, les presentamos la primera sección de Head and Shoulders, nota 10, pues vamos a ver qué nos trae Head and Shoulders para el día de hoy. Nota 10 es presentado por Head and Shoulders, 3 en 1 for Men.
Logra un cabello hasta 100% libre de caspa, protegido y manejable con Head & Shoulders 3 en 1 for Men. El tenista Rafael Nadal dejó atrás la lesión en su rodilla y esta semana recuperó el primer lugar en la Asociación de Tenistas Profesionales. Gracias al segundo lugar obtenido en Pekín, el español logró sumar 11.160 puntos, superando por 40 a Novak Djokovic, quien es segundo en el ranking. Ser el líder de la ATP no es algo nuevo para Nadal, que ya fue primero por 46 semanas en agosto de 2008, hazaña que también logró en 2010, cuando en el mes de junio se mantuvo en la cima por 56 semanas. La tecnología aplicada para el tratamiento de sus problemas físicos permitió un excelente rendimiento para Rafa, y es que gracias a su eficacia en este 2013 ya suma 10 títulos, entre ellos el Roland Garros y el US Open. La sección Nota 10 fue presentada por Head & Shoulders 3 en 1 for Men. Logra un cabello hasta 100% libre de caspa, protegido y manejable con Head & Shoulders 3 en 1 for Men. Bueno, pues esta semana la nota 10 fue para Rafael Nadal. Y antes de ir a la pausa, te invitamos a visitar la Guacamaya. Vení a la Guacamaya y gana un aguinaldo de 5 millones de colones y 2 de 500 mil. Por la compra de 20 mil colones te darán una acción electrónica para participar en el sorteo. Y quédese con nosotros, porque al regresar de la pausa continuamos con el tema de la visita de la selección nacional a tierras hondureñas. Ya regresamos con más de Fútbol por Dentro. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de EPA, Tiempo de Hogar. Gracias por continuar con nosotros. La tecnología de limpieza activa de Shell Helix cuida el motor de su auto mientras usted maneja. Desarrollado gracias a la asociación técnica de Shell con Ferrari, ha sido formulado para limpiar el motor mientras lo protege, minimizando la fricción y combatiendo el desgaste. Encuéntrenlo en Lubricentros, estaciones de servicio y distribuidores autorizados, porque los conductores orgullosos eligen Shell Helix. Y Eric, ¿usted nos quería invitar al Ticomán? Sí, los invito a, bueno, a todos, ¿verdad? Al Ticomán en Puerto Viejo de Limón, que es un triatlón, es un medio Ironman y además hay medio Ironman en Spring. Aquí está la información. El Ticomán más rápido de Costa Rica, 100% plano, ahí en Puerto Viejo, el próximo fin de semana. Así que para los que se quieran inscribir, ahí está la información, info@multireto.com, www.ticomancostarrica.com, para ir a esa extraordinaria zona del Caribe Sur, medio Puerto Viejo, Cahuita. Medio, pero yo no voy a ser medio, Cristian. No me embarco. No, hombre. Yo lo hago cuando sea entero. Voy a hacer el sprint, que son 750 nadando, ajá, 30 kilómetros en bici y 7 kilómetros corriendo. Y después al restaurante donde Maxi a comer langosta con espagueti. No. Papá. Sí. Muy bien. Okay. Me suena. Yo me apunto en lo último. Yo le apunto a la última parte. Una consulta. Mencionaba que aquí todo se olvida muy fácilmente. O sea, contra Honduras el ambiente en Costa Rica quedó muy pesado. O sea, la gente salió disgustada. No sintieron que fuera la representación de un equipo clasificado mundial. Si este martes le ganamos a México, probablemente todos los comentarios van a ser positivos. ¿Está bien eso? O sea, olvidar tan rápido, que el resultado del momento vaya determinando el comportamiento. Cristian. Para mí no está bien olvidar tan rápido. Yo critico más la actitud, porque se debió haber el partido de Honduras con la misma disposición que el que vamos a enfrentar aquí contra México. Pero es lo mismo que pasó en el juego ante Jamaica. El juego ante Jamaica no fue bueno, no se jugó bien. Se empató. Y al final clasificamos al Mundial y todo el mundo olvidó ese partido. Hay una cosa clara en el fútbol. Cuando clasificamos al Mundial, Pinto era el mejor entrenador del mundo. Ahora perdemos en Honduras, ya no es tan bueno el entrenador. Pero a mí no me meten ese paquete, Juan Carlos. A usted no. No, yo sigo pensando. Ahora le ganamos a México el próximo martes y todos vamos a celebrar con la afición de que Costa Rica es un equipo mundialista. La única duda que me queda a mí, y lo digo así porque Chope lo dijo, ¿al Mundial vamos a ir a competir o vamos a ir a participar? Eso es todo. Yo lo que creo que estamos analizando esto desde el punto de vista emotivo. O sea, vamos, yo insisto que la selección juega igual siempre y que los momentos del juego hacen ver cosas que para mí no están.
o no existen. Yo veo una selección que se para bien, que tiene orden, que ha mejorado un poco. ¿Está diciendo que Costa Rica jugó igual que siempre? Igual que siempre. ¿Y por qué se ve diferente? No, Roy. Vea, jugó igual que siempre. Sí se paró igual. Muy pasivo. Pero usted, ¿cómo se le ocurrió? Dame la bola. ¿Usted cree que Campbell, en un partido corriente, va a llegar y hace taquito en la primera, la pierde? En la otra, la pierde. En la otra, individualista, lo pierde. En la otra, tiene que marcar un muchacho que se va por la raya y lo deja. ¿Y usted usted cree que Pinto perdiendo 1-0 va a meter tres delanteros? Sí lo ha hecho. ¿Cuándo? Sí lo ha hecho. Pero ¿cuándo? Nunca. No es esa actitud que dice usted, páseme la bola. En la quinta jugada que usted iba a decir, Joel Campbell pierde la bola en medio campo, tranquilo. Sí, sí. La agarra el equipo mexicano, la agarra Espinosa, hondureño, perdón. Y es donde provoca el gol de Costa Rica. Sí, se equivoca. Y estoy de acuerdo. Nos equivocamos desde el inicio del partido. En juegos anteriores, yo he visto a Brian Ruiz, antes, equivocarse 4 veces seguidas. Y nos agarraron y nos pudieron haber hecho los goles y no lo hicieron. Sí, en otras terminaron en goles. O sea, sí, pero con diferente disposición. ¿No? Exactamente. No podemos tapar el sol con un dedo. Costa Rica no llegó ayer con una disposición de equipo clasificado mundial. Y estoy de acuerdo. Yo creo que el tema es claro. Yo lo que quiere decir es que, o sea, lo que Pinto plantea en la cancha es igual. No lo varía. El tema del viernes fue, yo creo que la actitud, la sangre con la que normalmente puede usted tomar un partido. Y que los momentos hacen ver otras cosas. Les explico. Acá en el juego contra Estados Unidos, hacemos 2 goles en 9 minutos. Y es una algarabía y es una alegría total. A los 30 minutos retoma Estados Unidos. Ese partido, el partido que pensábamos que iba a ser, era ese. Que ya Estados Unidos empieza a manejar y Costa Rica ahí, y llega el gol de Joel y cambia todo. Un gol circunstancial y cambia todo. Sí, Roy, entonces pero, ahora sí dicen. Pero la actitud, es que la actitud y el gol. ¿Más puede comparar usted el partido de Estados Unidos-Costa Rica con el de? Lo que le quiero decir es que son los momentos. Sí, yo le entiendo. Pinto plantea igual el equipo. Sí, pero el gol. Pero llegan caminando. Y el gol, Roy, que dice usted, es el táctico en el fútbol. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Y Costa Rica, vamos a verlo este martes contra México. No hablemos, digamos, de lo que sucedió, porque ya nos dimos cuenta que fue un partido tranquilo, un partido que los dos equipos jugaron ahí sin ninguna presión, pero contra México hay que ganar el martes. Porque está de acuerdo, pero yo creo que sí vamos a ganar. No, yo también. Vamos a ganar? Y por todo. Ahí yo estoy de acuerdo los jugadores se mueven de acuerdo a la circunstancia y ese motivo, y entonces voy y vengo y la disposición. Hubiese sido diferente, hubiese sido igual que en otro momento. No, la disposición para mí fue distinta. O sea, el planteamiento, yo coincido con usted, el planteamiento fue el mismo. Intentaron hacer siempre lo mismo, pero la disposición de ciertos jugadores fue distinta. No, Eric, solo no la disposición, la actitud. No, sí, la disposición, la actitud de ciertos jugadores. No luchamos, no peleamos. O sea, se hicieron un partido muy tranquilo. Se dejaron de hacer cosas que esa selección siempre hace. Digamos, y que son determinantes. En temas de disposición, no en temas de planteamiento táctico. Así que yo coincido con usted, Roy, en cuanto a la parte táctica de cómo se planteó, pero no coincido en que fue un partido igual a todos. O sea, Costa Rica siempre hace remates al arco. Costa Rica, ahí está la jugada, Roy, para que la comente, la del gol que usted quería. Ahí quebró Johnny Acosta y quiebra Giancarlo González. Explícate ahí lo que es quebrar. Porque quebrar es, digamos, viene el delantero con la pelota. Uno tiene que salirle a ese. Ese se llama quebrar, otro guarda la posición. Ahí está. Al quebrar los dos, queda el espacio en el medio, que fue la jugada muy parecida, que no tiene nada que ver al segundo gol de ahí de está medio. La jugada, ahí donde salen los dos. Tal vez para es que ahora le llaman quebrar, me parece bien. Salirle. Sí, salir. Pero cuando uno estaba carajillo, lo que se decía era, sálgale. Sálgale a la bola, sálgale ahí a la le bola. Salieron los dos centrales, ya lo sabía, el 2 y el 3. Sí, lo salieron los dos, tenía que quedarse uno, y el otro, cubrirle la espalda, que fue por donde pasó. Pero, Eric, el hondureño agarra la bola casi 3/4, un poquito más de la media cancha de nosotros, se enganchó para adentro, sacó a los rivales y todavía tuvo para poner el pase gol. Sí. Entonces estuvo un poco. Lo que hablamos de disposición, Costa Rica le juega con la misma desplicencia a México y nos mete 3. Sí. Ahí yo entiendo, porque, por ejemplo, el Mambo entra y quiere correr. Sí, el Mambo intentó. Quiere como resolver. La disposición que teníamos que tener fue la que tuvimos después de que nos metieron el gol. Sí. O sea, no le habíamos reclamado nada al árbitro. Después de que nos metieron el gol, empezamos a reclamarle. Uh-huh. O sea, ¿me entendés? Se vieron cosas por que... Por eso no lo que usted mencionó, que no parecía un partido eliminatorio, ¿cierto? Cuando hay un partido eliminatorio, usted se está jugando mucho,
todo es válido. Lo que pita el árbitro, cualquier choque con un contrario, cualquier ventaja, el tiempo que pierde alguien al salir, todo tiene relevancia. Cuando no es un partido eliminatoria, hay cosas que pasan y se olvidan fácilmente y no sucede absolutamente nada. Incluso, también se vio cuando venían los jugadores de la selección nacional, de tú a tú con algún hondureño, le metían el hombro así y ya se caía. O sea, eso en un partido eliminatoria no pasa. Sea como sea, le mete el hombro, lo empuja, como hizo Campbell en el tercer gol ante Estados Unidos. Hacen todo para no perder el balón, para mostrar que ahí están y que se hacen sentir. Yo lo que creo es que esa serie de circunstancias, el hecho de estar clasificados, el hecho de que los jugadores reciban presión de la gente que prefiere que ganen contra México, y el hecho de ir a jugar a un campo con tanto calor y que tan pesado, porque ahí el pasto es bastante pesado. O sea, yo creo que esa combinación de cosas fue lo que hizo que el equipo no se sintiera suficientemente estimulado para salir como se debería. Somos emocionales. Y un equipo mundialista yo creo que no puede darse el lujo de ser emocional. Sí, Cristian, pero emocionales tiene que ser en todo el sentido de la palabra. Y positivamente, porque si venimos aquí y jugamos con la misma actitud contra México, se nos va a complicar el juego. Bueno, pues ya seguimos con más del tema, Stephanie. Eric, nos iba a presentar la nueva sección. ¿Tenemos una nueva sección? ¿De qué se trata? Es que se fue usted, Cristian, y era como... No, aquí. ¿Qué puede decir otra vez? La sección Lontano Jeans. Aunque necesitemos cambios de Eric. La sección Lontano Jeans se nos presenta esta semana con los jugadores de la semana. Veámoslo. Lontano, una prenda, una actitud, presenta el jugador Lontano Jeans de la semana. Bueno, el jugador Lontano Jeans de la semana, Dexter Lewis, viene de la banca en un momento importante. Dicen que los porteros ganan puntos para sus equipos, que un buen portero es aquel que gana 10 puntos por campeonato. Que dicen, este partido se ganó por el arquero, entonces le suma 3 puntos. Este partido se empató por el arquero, entonces se le suma un punto. Dicen que los arqueros que suman puntos para su equipo son los buenos. Para mí, Dexter Lewis ganó 3 puntos para Liga Deportiva Alajuelense con su actuación. Por la influencia que tuvo Dexter, porque yo hubiese metido a Ángel Porras, que viene en una evolución, hizo un gol excelente y que está aportando al equipo herediano. Hubo polémica con eso, pero este Luis, el jugador Lontano Jeans de la semana. El jugador Lontano Jeans fue presentado por Lontano, una prenda, una actitud. Bueno, el jugador Lontano Jeans, nueva sección aquí en Fútbol por Dentro, Stephanie. Y antes de ir a la pausa, les recuerdo que usted puede visitar EPA, porque en EPA usted puede construir, decorar y remodelar. Abierto de 7 a 9 de domingo a domingo, visite EPA en Belén, Escazú, Curridabat y Tibás. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, ya regresamos con más de Fútbol por Dentro. Fútbol por Dentro es patrocinado por BMI, Seguros de Vida y Salud. Bueno, tenemos que irnos, gana el tiempo. Martes contra México. Una actitud totalmente diferente. Y Cristian, 20 segundos para la gente que quiera ganarse. Dos entradas para el partido contra México. Y además de las dos entradas, estadía y hospedaje en el hotel Corovisí, parqueo, todo. Llega al hotel, tiene su hospedaje, va al estadio, regresa a celebrar. Y el día siguiente, desayuno incluido, nada más. ¿Tiene que hacer qué, Stephanie? Enviar un mensaje a través del 8303-1011 con su nombre completo y su número de cédula. No tiene ningún costo adicional, nada más el costo de cualquier mensaje. O también puede hacerlo mediante Facebook, dándole me gusta a la página de Fútbol por Dentro Oficial y compartiendo el estado referente a esta rifa. Mañana en el programa radial estaremos dando a conocer el afortunado ganador. Nos vamos. ¿Qué esperamos para el martes, Juan Carlos? Ganar, cambio de actitud. Roy. Emotivo, todo se resuelve. Stephanie. Algo como lo que vimos aquí contra Estados Unidos. Ramón. Ver una selección mundialista. Eric. Yo creo que ver una selección mundialista, sí. Nos vamos, no gana el tiempo, pero mañana estaremos a partir de las 8 de la noche en Expert TV con repetición a las 12:30 en Canal 7. Gracias, buenos días, que la pasen bien.